সাক� filtা hoc Insন спорт ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Eh, este libro es realmente espectacular y yo se lo recomiendo. Se llama 12 noches de Seferino Reato 2001, el fracaso de la alianza, el golpe peronista y el origen del kirchnerismo. Eh, yo marqué... tiene tantas anécdotas de, de, de lo que... Eh, esto es historia pura. Historia pura. Esto se va... dentro de unos años se va a estudiar en los manuales de historia, seguramente. O este mismo libro va a ser un manual de historia. Porque lo es, cuenta la historia reciente, del 2001. Eso... Esas 12 noches donde tuvimos, que llegamos a tener cinco presidentes en una semana, una cosa impresentable para la República Argentina. Pero eh, yo marqué una, una, una frase o un, un, una anécdota que cuenta el libro. Dice: Con los años se supo que uno de los jóvenes que había entrado en el Congreso, porque ustedes recuerden que hubo cacerolazos y que quisieron entrar en la Casa de Gobierno. Los jóvenes de izquierda quisieron ingresar a la Casa de Gobierno y tomar la Casa de Gobierno, no pudieron. Y lo intentaron con el, con el Congreso de la Nación. Y ahí sí pudieron. Entonces, cuenta el libro que con los años se supo que uno de los jóvenes que había entrado en el Congreso era Victoria Donda, hija de detenidos desaparecidos durante la última dictadura, nieta recuperada por las abuelas de Plaza de Mayo y militante de la Organización de Derechos Humanos Hijos. En 2007, luego de asumir como diputada, hoy es diputada de la Nación, Donda reveló al sitio web parlamentario.com en realidad la primera vez que entré al Congreso quemé un sillón. ¿Cómo fue eso? Le pregunta el, el periodista. Bueno, la primera vez que entré al Congreso fue el 28 de diciembre del 2001, cuando echábamos a Rodríguez Sá, además de diputado golpista, porque era voltear un presidente, ¿no? O intentar voltearlo. Un grupo de jóvenes entramos al Congreso, rompimos las puertas y prendimos fuego un sillón en la esplanada. Buen comienzo le dice el periodista. Sí, muy bueno. Democrático le dice el periodista. Sí, me parece que sí. Absolutamente democrático. Digo, le leo esto para que usted sepa cómo es el pensamiento de algunos diputados de la nación. Ceferino es el autor del libro. ¿Qué tal, Sefer? ¿Cómo estás? Bien, un placer estar con vos. Mm. Muchas Impresionante gracias por el, el libro, eh. Ah, te gustó mucho. Bueno, me alegra mucho. Mucho. Es un libro es una crónica periodística sobre aquellos días y noches agitadas, porque muchas cosas ocurrían a la noche, como te acordarás. Exactamente. La designación de Rodríguez A., por ejemplo, o la renuncia de Rodríguez A. siete días y una noche después. La asunción de Dualde se cocinó esa misma noche, 30 de diciembre del 2001. Es decir, un fin de año tremendo, apocalíptico. De los peores fines de año de la República Argentina en historia. Creo que la sí. Historia. Yo creo que la, va. Hay muchos que dicen que es la peor crisis en su conjunto porque fue claro. política, social, económica. económica. Y además nadie sabía para dónde íbamos y había mucho temor a la anarquía, al caos. Tanto es así que Dualde se sigue reivindicando hoy como un hombre del orden que terminó con la anarquía. Yo creo que estábamos a cinco minutos de la guerra civil. Probablemente. Yo vivía en San Pablo, en Brasil, trabajaba para una agencia de noticias, ANSA y no podía despegarme de CNN en español que transmitía en vivo la crisis. Para mí fue un doble golpe porque estaba lejos, no entendía bien todo lo que pasaba, porque mi esposa que había viajado acá me decía que no podía sacar plata, su plata, el y yo eso no lo podía entender. Y yo le decía, "¿Pero cómo?" El corralito no habrá... de Caballo. Claro, yo decía, "No habrá plata en el cajero, pero si vas al banco, si es tu plata, ¿cómo no te la van a dar?" No se podía entender eso. Tanto es así que el Corralito tardó la gente en darse cuenta de todo lo que implicaba. No es que la gente salió el 3 de diciembre. Creo que se podía sacar 250 pesos por semana. Por semana, mil en total. Pero viste que la gente no podía creer que era eso. No. Y además, mucha gente afectada habían sido votantes de la Alianza. O sea, cuando se dieron cuenta de todo eso, lo vivieron como una traición. Y fue una de las causas de la caída de De La Rúa. Uh -huh. Porque. Al final, lo que es. Hay muchas enseñanzas de eso, pero una cosa es que un político no puede traicionar a su base electoral, y si había una base electoral de, de la Rúa, eran las clases medias porteñas. Mm. Vos relatás aquí la semana mamarrachesca de, de Rodríguez Sá, ¿no? Sí, Rodríguez Sá trajo ese realismo mágico de San Luis a la capital federal. Lo interesante sí. es que él controlaba muy bien San Luis, pero no conocía nada del poder nacional, no sabía qué era DEPA. Y su principal asesor resultó ser Carlos Grosso, que cayó rápidamente por, por las protestas populares. Pero lo que él decía, lo que me explicaba para este libro en clave clintoniana, ¿te acordás que Clinton había sido un presidente tan, tan importante? Él había salido de Arkansas. Uh -huh. Y entonces él decía: El Adolfo salió de Arkansas, pero nunca llegó a Washington. El tipo no conocía a nadie, claro. no sabía quién era de Mendiguren, no sabía quién era escribano, no sabía quién era mañeto. Entonces, el único lazarillo que tenía era grosso precisamente porque los gobernadores que lo eligieron, entre ellos Néstor Kirchner, después no lo quisieron acompañar. Claro. Porque él tenía un mandato a plazo fijo, a los 60 días tenía que convocar a elecciones. O sea, cargaba con el peso de la crisis y después habilitaba elecciones. Entonces, el tema es que ya la semana se sabía públicamente que él se quería quedar. Claro, él, a terminar el mandato de, de la Rúa. Ahí Puerta me cuenta, cuando le ofreció Puerta, que era un misionero, le ofrece en San Luis, che, se fue de la Rúa, querés ser vos, pero mirá que son 60 días, él le dice, mirá, yo agarro, así sean 60 días, 60 minutos, hasta 60 segundos agarro. Porque su idea era quedarse. Claro. Porque además venía a... Que le encantaba esto de eh. ser presidente. Le encantaba. le encantaba. Y él tenía algunas ideas, algunas intuiciones que después Néstor Kirchner lleva a la práctica con mucha más eh, maestría. Bueno, famoso es su discurso en el Parlamento cuando de pie todos aplauden, la Asamblea Legislativa aplaude cuando él dice no pagamos la deuda. El default. El default. Y aplauden todos. Todos de pie a los gritos, Argentina, Argentina. Que eso es muy nuestro y es muy peronista también. Eh, claro. En el sentido de que el peronismo nos refleja bien y, y se bandea, ¿no? De ah. un lado, o es privatista total, sí. o es estatista. Populista. Populi como ahora. Como ahora. Entonces, acá los que pierden son los sensatos. Claro. Porque, viste, vos en el uno a uno decías, pero miren, no tenemos la productividad estadounidense. Y Caballo te decía que eso era de los fondos buitres, porque el primero que empezó con los fondos buitres fue Caballo, como sí. dice el libro. Ahora vos decís, che, pero Aerolínea Argentina, mirá el déficit que tiene, oh, neoliberal. O sea, acá es un país que no paga a ser sí, sensato, ¿no? Sí, es cierto, ni uno. Ahora, eh, también acá, relatás en esa famosa semana de Rodríguez a... Cuando él eh, está discutiendo el, el, el presupuesto, dice yo tengo el presupuesto. Contá eso porque realmente... Claro, él dice, en él cita a una reunión a la semana, ya había transcurrido lo de Donda y otros manifestantes, sí. ya había perdido a Grosso y a su gabinete. Entonces quiere que los gobernadores que lo eligieron, los peronistas, que eran 14, ratifiquen ese compromiso. Y secretamente él decía, como estamos a, al paso del abismo, además que me digan... Que no voy a estar solo 60 días, sino que voy a completar el mandato de la Rúa. Me voy a quedar hasta el 2003. Y cita una reunión en Chapadmalal, lejos de las cacerolas. Y ahí, él le tenía terror a las cacerolas. Claro, 14 eran los gobernadores peronistas, absoluta mayoría. Van 6 nada más, incluida la de San Luis, que era de él. ¿no? O sea que no van ni Reutimas ni De La Sota, ni Fernán ni Néstor Kirchner. Los que... pesados no fueron. No, Néstor Kirchner mandó un delegado, Sergio Acevedo. Entonces ahí el... Yo no se me acuerdo enoja. si fue Rukauf. Rukauf sí fue. Rukauf fue. Fue el único grande, digamos. Pero eh, fue también con una actitud de que ya estaban todos cansados del Adolfo porque el Adolfo se quería quedar. Claro. Y los postergaba a todos ellos. Y no, lo, no se lo iban a poder sacar nunca porque, como decía uno de sus ministros, Oraldo Britos, con los Rodríguez hay que hablar de décadas. O sea, una vez que llegan se quedan décadas y décadas y décadas. Como en su feudo. Como, como en San Luis, claro. claro. Ellos manejan todo. Como el, los Kirchner ahora, como lo hicieron en Santa Cruz. Como Gildo. Como, como Menem. Como Menem. Digamos, son señores, claro. casi entre comillas. Eh, entonces, él dice, pero miren, yo ya arreglé todo el presupuesto. El presupuesto que era deficitario por primera vez en no sé cuántos años... Va a ser equilibrado. Entonces, el misionero, este Puerta, que era senador y presidente provisional del Senado, le dice: ¿Y qué economista lo hizo? Yo mismo. Ah, debe ser un presupuesto de la gran puta. Porque <laughs> Textuales palabras. Claro, porque. <laughs> Viste, Puerta es un tipo eh, muy simpático. Sí, muy bonachón. Muy bonachón. Íntimo amigo de Mauricio Macri, por ejemplo. Claro, es son ingenieros los ah. dos. Entonces. El tipo también para distender, porque era un clima pesado, porque el Adolfo estaba enloquecido, porque le habían fallado todo, casi todos los gobernadores, y con seis gobernadores no podía gobernar. ¿No había cacerolas afuera de Chaparral. Había cacerolas. ¿Estaba y... Cafiero ese día? Sí, Cafiero estaba en otro chalet, economista, ayudando. Contá lo del colchón. Claro, porque Lo Caf... del colchón y Cafiero. Cafiero estaba con el secretario virtual ministro de Hacienda, que era Frigeri, y estaban preparando ese presupuesto, ajustándolo. Y en un momento, como a las cuatro y media de la tarde, salen, porque ya habían terminado. Entonces Cafiero le dice, Frigeri, vamos a ver en qué andan los gobernadores y el presidente. Y cuando salen de ese chalet, ven que del otro chalet están saliendo un montón de autos negros con Adolfo, los gobernadores, y ninguno les para. Más bien ellos hacen seña y casi los atropellan, porque estaban fugándose. Entonces cuando llegan... Eh, Frigeri recibe una, una llamada en su teléfono, era alguien de la combi blanca de presidencia que escapaba, Ibacioli también, pero lo llamó otra persona diciéndole nos vamos y además nos llevamos tu auto. O sea que Frigeri tampoco tenía auto, nadie había quedado con auto y habían quedado cinco de economía, entre ellos Frigeri, que era el ministro, y el senador Cafiero. Entonces preguntan al personal de la residencia, ¿quién nos podrá sacar de acá? Miren... Ahí está el carnicero, el que trajo la carne para el asado. Van a lo del carnicero, que tenía una, una combi, un, una carrozada, y le dice, sí, pero no vayan delante conmigo, porque los que están afuera protestando me van a incendiar la camioneta. Vayan detrás. Y arma, y estaba todo sucio, y saca un colchón. Y entonces lo va a acomodar y Cafiero dice, que Encima de todo esto nos van a coger. Porque Cafiero te acordás, era un tipo muy risueño Sí, ¿no? muy chistoso. Entonces muy chistoso. salen. ¿En entonces, qué, ustedes fíjense, escuchen bien lo que cuenta Seferino Reato, porque imaginen, el país se incendiaba. Claro, y ellos. Y los diálogos eran estos. Entonces ellos salen todos acobachados detrás de la, de la camioneta y el dueño, el señor los deja en la ruta ahí hacen dedo para ir al aeropuerto, cafiero y compañía, Cajero, haciendo frijero, de... los cinco o sea. haciendo dedo con sus, con sus sacos y sus corbatas, en sus eh, camisas y uno que se... un automovilista se para le dice yo lo llevo, pero cafiero le dice me cuenta pero cómo nos va a cobrar nosotros no estamos acá de gusto, eso te lo cuenta cafiero, cómo nos va a cobrar si no, nosotros estamos acá cumpliendo con, con una función, bueno váyanse no los llevo, corruptos, quédense acá. Y hacen dedo y logran que alguien los lleve. Llegan al aeropuerto y hay un, un avión de aerolíneas que está volviendo y consiguen que los suban. Cafiero, que era un tipo a la antigua, muy simpático, sube a la máquina, y se, encabezando la comitiva de cinco, y se apresta a saludar a toda la tripulación y a los pasajeros. La azafata le dice, mire, no saluda a nadie. Recién hubo una especie de asamblea acá y no los querían llevar. Uh. Los llevamos por nosotros. Así que lo mejor que puede hacer, senador, es con la cabeza agacha, camine lo más apurado posible y siéntense donde puedan. Entonces los cinco, me dice Cafiro, antes de morir, fueron así. Cin Ellos, él tenía una trayectoria, que sé yo, de 50 años. Sí, eh, claro, obvio. Así que para él fue muy humillante eso. Qué bar. Pero lo más interesante es que los caceroleros que hicieron huir a Adolfo, al presidente, a los gobernadores, eran 50. Entonces no se sabe bien si eso formó parte de una especie de conspiración para sembrar el miedo, para que el Adolfo se fuera, porque cuando él pasa por la puerta, salen por detrás de la residencia, dan la vuelta, pasan por la puerta de la residencia. Él se da cuenta que lo habían engañado. Llegan a Miramar, donde estaba el Tango 03, en el aeropuerto que se había hecho construir Car Carlos Menem. Y todos se bajan, ¿viste? Era como Saigon. Todos se bajan, pero encuentran que, que el avión está cerrado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que el comandante y la tripulación se había ido a, a Miramar a tomar un café, porque no los esperaban. Claro. Entonces va, van los 10 autos negros, más la combi blanca, a, buscar al... a buscarlos. Dan unas cuantas vueltas, era un domingo ya a las 5 de la tarde, no los encuentran. Vuelven, habían llegado el comandante, la tripulación en taxi. Y ahí se van. Qué van. Y van a San Luis y ahí renuncia. Ahí renuncia. Espérenme dos minutos la tanda y ya venimos. la estancia un clásico de Buenos Aires ahora totalmente renovada chivito cordero lechón carnes rojas blancas la estancia la valle al 900 a pasitos de Carlos Pellegrini. Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Irsa, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. Irsa, líderes en real estate. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. Lávate las manos con frecuencia con abundante agua y jabón. Cubrite la nariz y la boca con el codo para toser o estornudar. Evita el contacto directo con personas que tengan síntomas. No compartas vasos, botellas y mantén los ambientes ventilados. Si tienes fiebre, dolor de garganta, toseca o dificultad para respirar, no te automediques, Municipalidad de La Plata. En macro vos elegís, nosotros estamos cerca, te ofrecemos productos que se adaptan a lo que necesitas. Préstamos personales, adelanto de sueldos y haberes, créditos para autónomos y monotributistas, alternativas de financiación para tu empresa y comercio. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Si estás haciendo una fila, mantén un metro y medio de distancia de las personas. Si vas caminando, cuatro metros. Si vas a trotar o correr, calcula unos diez metros. Y si andas en bicicleta, trata de hacerlo a unos 20 metros de distancia desinfectando el manubrio antes y después de cada salida. 2020 Santiago del Estero conmemora 200 años de autonomía, 200 años luchando por una patria grande con la mirada puesta en el futuro. 27 de abril de 2020. 200 años de autonomía santiagueña. Bueno, acá en el libro, Seferino, vos contás cuál es el papel de el papel que, 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 que tuvieron Dualde y Alfonsín. Bueno, es un papel bien polémico, porque tanto de la Rúa como Rodríguez A los acusa de, de haber participado en una suerte de conspiración para terminar con esos mandatos, porque estaban en contra de la convertibilidad. ¿Vos considerás que fue un golpe civil? Bueno, mira, es muy difícil eso, porque viste, no es un golpe como los de antes, claro. que son muy notorios. Acá hay. Yo encuentro indicios a favor de la conspiración, pero también indicios en contra, porque el casero Lazo claramente no fue fruto de ninguna conspiración. La renuncia de Chacho Álvarez me parece que tampoco, y debilitó mucho al gobierno. Si y el pensar gobierno... que esa renuncia fue producto de una cuestión de polleras. Sí, dicen eso. Fue la tapa de una revista donde cuenta que Aníbal tenía un amante y que era Vilmi Barra. Sí. Y él se pone como loco claro, seguro. y el baile dice a De la Rúa, vos pasaste la información por la SIDE, claro. que echa la culpa, y de le da el portazo y se va. De Santibáñez era el amigo de De, de, la, Rúa, de, de la Rúa, jefe uno, de la SIDE, el parrilli de hoy. Claro, y tenía, digamos, una inquina fuerte con, con Chacho Álvarez. Ahora lo de Álvarez fue bastante irresponsable a mi ah. juicio porque lo deja solo y a merced del peronismo. Eso fue en octubre del 2000. Al año siguiente hay elecciones legislativas y eh, De la Rúa pierde. Pero pierde hasta en la Capital Federal, sí. donde pierde incluso la interna. Sí. donde él era fuerte en donde Capital él Federal. Él era fuerte. Era el patrón de la Capital Federal. Había ganado todas las elecciones. Así todo, Seferino creo que el gobernador que más lo ayudó fue rucauf Claro, pero además Rucauf el único. lo explica bien, porque era una necesidad mutua porque dice, yo era el mejor uno de los que mejor intención de voto tenía, Totalmente. yo sabía dice él, que si había elecciones y llegaba al 2003 Ganaba podía Rucau, ser presidente sí, claro. ahora si había crisis no estaba seguro y después Rucau en una reflexión interesante me dice para una crisis contaba, estaba mejor Dualde yo estaba mejor para las elecciones Dualde mejor para la crisis porque eh, tenía el control de la provincia de Buenos Aires ahora, Alfonsín y Dualde se llevaban muy bien tanto de que yo hablo del partido bonaerense, capítulo 3 del libro, se hablaba en ese momento. O sea, era notorio cómo el radicalismo de la provincia de Buenos Aires y el peronismo de la provincia de Buenos Aires se llevaban de maravillas. Y Alfonsín se llevaba mejor con Dualde que con De La Rúa. De la Rúa. Claro. Y además hay ¿Vos de... crees que, sinceramente, eh, 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 Alfonsín lo volteó a De La Rúa? No, yo no ¿O creo. ¿O Alfonsín más Dualde voltearon no De La Rúa? no creo eso. Tampoco lo puedo saber. ...pero que le hicieron la vida imposible. Yo sí, creo ¿no? que al principio Alfonsín apoyó mucho a De la Rúa... Claro. ...y De la Rúa fue abierto en su primer gabinete... ...pero después con la crisis De la Rúa se fue cerrando... ...y Alfonsín cuando decide ser candidato a senador... ...por la provincia de Buenos Aires... ...se convierte en el crítico más feroz del gobierno. Me parece que fue bastante decisivo... ...en la caída de, de la Rúa... ...el hecho de que Alfonsín y gran parte del radicalismo... Exacto. ...lo hayan dejado claro, solo. Claro, lo dejaron solo. Después, Alfonsín fue decisiva... ...decisiva su influencia... ...en el nombramiento de Dualde. Rucaus me cuenta... ...que cuando renuncia Rodríguez ...él lo llama Alfonsín. Y Alfonsín le dice... ...si usted, Carlos, quiere ser, yo lo voy a apoyar... ...pero mejor que sea Dualde. Después Dualde le da los dos... ...los votos... Eh, perdón, de, Alfonsín le da los votos a Dualde, Dualde gana con más de 200 eh, votos de diferencia. Claro, porque lo elige la Asamblea, la Asamblea legislativa. legislativa. Pero ahí, digamos, Rodríguez A había ganado raspando. En cambio, con el apoyo de Alfonsín, de la Rúa gana... Dualde, en, Dualde eh, gana. Perdón, en forma holgada. Claro, claro. Y después, Alfonsín contribuye con dos ministros, que eran Jauna Arena y Banossi. A ese gabinete... Jauna Arena en defensa. Claro, Iván en justicia. Injustice. A ese gabinete que era de base parlamentaria, porque claro. no tenía el apoyo de los gobernadores. Claro. Porque los gobernadores, Néstor Kirchner, pero también de la Sota, son tentados por Dualde para ser su jefe de gabinete y demás. El único que acepta es Rukov. Kirchner no quiere. Creo no que él que lo quería llevar como ministro del Interior. Sí, a pero no quiere. No quiere. Cristina Kirchner le dice, anda a saber cuánto va a durar Dualde. Claro. Porque al principio tampoco se sabía si iba a durar mucho. Tal cual. Alfonsín lo sostiene en el Parlamento y además lo sostiene después en la gran crisis la, que termina con la renuncia de Remes Lenikov, el primer ministro de Economía. El del Corralón. El del Corralón. Él renuncia ya en abril. Claro. Y hay un momento que no se sabe quién va a ser ni se sabe qué plan va a seguir Dualde, porque había grandes po probabilidades de un giro populista. Y ahí lo, lo llama a la baña. A la baña. Claro. ¿Quién le acerca el nombre? Rucaos. Pero ¿quién lo apoya? En forma instantánea, Alfonsín. Y Labaña un tipo que viene al radicalismo, ¿no? Claro, además era. Había sido secretario de industria con Alfonsín. Claro. Siempre tenía buena relación. Eh, es un peronista raro, Labaña, porque siempre ha tenido muy buenas vale, relaciones claro. con, con Alfonsín y un sector del radicalismo. Entonces, hasta tanto es así que después fue candidato presidencial del radicalismo, ¿no? Entonces, yo creo que Alfonsín, un poco por la ansiedad, otro poco por el enojo. Tradicional con De La Rúa y los que para él eran radicales conservadores. Claro, porque era la derecha. Era la derecha. Para Alfonsín, De La Rúa era la derecha. Y era la derecha y la convertida. Como ahora para el kirchnerismo, Seoli es la derecha. Claro. Es más, más, o menos, sí, más o menos así. Era una división. Alfonsín es hombre de, de, era hombre de. Socialdemócrata. Sí, socialdemócrata y de divisiones muy binarias también. Claro. Eh, ha sido un gran demócrata, pero yo creo que a De La Rúa lo dejaron solo. Y todos lo dicen. Algunos lo dicen en voz baja porque nadie quiere herir la memoria de Alfonsín, pero en realidad yo creo que es una verdad histórica. ¿Cuál es la, la, la anécdota, porque nos quedan dos minutos, cuál es la anécdota más fuerte que vos crees que contás en el libro? ¿Cuál bueno, es la que a vos más te... A mí la, una de las que más, hay varias, pero una de las que más me golpeó fue eh, Puerta, era senador, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, en el 2003, porque yo cuento un poquito cómo fue la, la sucesión de Dualde para entender bien claro. la crisis, en el 2003 viaja a Monterrey con el flamante presidente Néstor Kirchner, 2004, perdón, en enero, y Puerta, que era muy amigo en ese momento de Kirchner, le dice, ¿cómo puede ser, Néstor, que nosotros éramos los dos grandes alcahuetes de caballo? Vos primero y yo segundo. Sí. Y ahora te hiciste de izquierda. Y Néstor le contesta, según Puerta, Ramoncito, la izquierda te da fueros. Me chocó porque yo pensaba exactamente eso, pero no con esas palabras, me parece de una gran precisión, Sen impresionante. La izquierda te lo es lo que él usó después claro. como presidente durante todo y Cristina todavía lo sigue usando. Y... Voy más adelante. Por eso siempre al ladito las madres de Plaza de Mayo, las abuelas. Cuando Rodríguez Saá recibe a las madres, que fue el primero en recibir a Eve después de muchísimos sí, años, claro. ya desde la usina, digamos, de centroizquierda, progresista, paginados y demás, se fue cambiando la idea de Adolfo. Ya era un muchacho, un señor que, había, que de muchacho había sido vinculado al peronismo bueno, al peronismo revolucionario. Es decir, es cierto que la izquierda en este país te da afuera. Sí, claro que sí. Gracias, Seferino, ¿eh? y mucha suerte con el libro. La verdad que es un libro espectacular. Gracias por la invitación. No, gracias. A usted lo espero el próximo jueves. Gracias.